lo he visto peor que otras veces y no sé qué porcentaje de mérito tiene que nos hemos enfrentado a un gran equipo y nuestro de mérito, ¿no? Pero sí que hemos hecho mejores partidos que el de hoy. Sabía que hoy era un día complicado, jugar contra un líder, un gran líder. Había enfrente como 6 o 7 futbolistas con más de 100 partidos en primera y la verdad es que ha sido muy complicado, ¿no? Muy complicado. Pero bueno, hemos estado en el partido, lo hemos hecho frente, pero a pesar de eso, pues tengo que reconocer que hemos jugado mejor otras veces que hoy. Sí, ha sido superior a nosotros. No, nosotros hoy, como decía su compañero, no hemos hecho un buen partido. No sé si yo le digo por demérito nuestro, que habrá, pero también por mérito del rival. Hablamos que hay enfrente futbolistas de quilates, muy dinámicos, fuertes, rápidos, y la verdad es que nos ha costado ganar duelos, ¿no?, a lo largo del partido. Entonces, pues, nos ha costado. Sí, me ha gustado mucho el Levante y es justo vencedor. Bueno, he dicho que yo creo que el resultado es justo. El penalti no sé si es o no es. Yo creo que hay uno a Iriome antes. Creo, tengo que revisarlo, creo. Creo que hay uno antes a Iriome, 5 minutos antes. Y es posible que el penalti que haya decantado el partido pues también lo sea, ¿no? Digo esto porque hay jugadas que definen los partidos, ¿no? También digo que tengo que mostrar públicamente que hemos sido inferiores al Levante y que la victoria es justa y hemos podido perder por más. Pero todos hemos visto muchas veces que a veces se empata inmerecidamente y se ganan partidos inmerecidamente, ¿no? Y con respecto a Federico, pues bueno, es un recién llegado, ha tenido 2 minutos, ha entrado en el partido con el 1-0 ya, en la jugada del penalti, pues lo hemos metido y ha sido un momento delicado para él. Poco a poco irá evolucionando y esperemos que nos eche una mano y seguro que lo va a hacer.